Gracias a todos los asistentes por acudir a este llamado. Gracias, Nicolás, por aceptar esta invitación tan cordial de parte de ANSI Colombia. De verdad que para nosotros siempre va a ser una gran oportunidad tener no solamente ponentes internacionales de gran impacto, sino también nacionales dentro de ANSI que puedan fortalecernos transversalmente en nuestra formación y que hacer diario en unidad de cuidados intensivos. En el día de hoy, pues estará acompañándonos en la moderación la doctora Gladys Canchile, junto con el ponente Nicolás, quien pues yo sé que harán un momento maravilloso académico para todos nosotros. Gracias, Gladys, por aceptar la invitación. Ya Alejo nos va a ayudar con tu micrófono, no te preocupes. Y mil gracias a todos por la convocatoria, por aceptarnos. Aprovechen que todavía estamos a punto de iniciar para que le avisen a sus colegas, compartan el link, nos podamos conectar todos y al final tener un espacio académico y conversacional muy ameno. Yo sé que aquí hay conectados grandes expertos. Le doy la bienvenida al profe Salas. Por acá también veo a Joana Hurtado. Estamos también viendo, bueno, muchos compañeros que han sumado al crecimiento académico, no solamente aquí en Colombia, sino también en Latinoamérica. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Gladys, pues el panel es todo tuyo. Bienvenido, Nico. Y bueno, al final no estará de más recordarles que estamos prontos al Congreso ANSI y ya la información más detallada se la brindaremos al final del evento. Un abrazo enorme a todos, fue un placer poder saludarlos en este momento y Gladys, pues el panel es todo tuyo. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Carmen, por la oportunidad. Pues hoy estamos con uno de los grandes. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y de verdad para nosotros es un placer tenerte en esta charla y de un tema tan importantísimo. Yo creo que ese rol que tenemos a nivel del soporte respiratorio no invasivo es un reto que nosotros vivimos día a día en nuestras unidades de cuidado intensivo, sobre todo en esos pacientes que tienen fallas respiratorias, en esos pacientes que vemos a diario en nuestras unidades de cuidado intensivo, en la urgencia, en las unidades de cuidado intermedio. Yo creo que hoy vamos a aprovechar mucho a Nicolás con toda su experticia y quiero que pues aprovechemos, hagamos buenas preguntas, indaguemos por aquellas dudas que tenemos en cuanto a lo que es ese soporte ventilatorio no invasivo. Porque de verdad que cuando manejamos al paciente desde el punto de vista ventilatorio, nos hacemos muchas preguntas. Imagínense cuando lo tenemos intubado, que ya sabemos en todo lo que es la mecánica ventilatoria, todo lo que tenemos que hacer. Bueno, ahora hagámoslo y yo creo que es súper importante cuando estamos manejando a ese paciente en la ventilación no invasiva. Bueno, yo creo que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Nicolás. Nicolás es kinesiólogo fisiatra, es especialista en kinesiología cardiorrespiratoria, es kinesiólogo de la unidad de soporte ventilatorio no invasivo del Hospital Juan Fernández de Buenos Aires y es miembro activo del grupo de uso ventilación no invasiva. Yo creo que me faltan palabras para presentar a Nicolás y Nicolás, bienvenido a Colombia, bienvenido a todos. Aprovechemos y vamos a hacer de esta presentación una presentación como tal, sino un conversatorio para yo creo que le saquemos ese jugo de la experiencia que tiene Nicolás en esa rama tan importante como es la ventilación no invasiva. Entonces, bienvenidos a todos y Nicolás,
Adelante. Muchas gracias, Gladys y Carmen, y Alejandro, que está del otro lado también dando una mano. La idea es charlar un poco acerca de los soportes respiratorios. Como bien dijo usted, doctora, es un tema interesantísimo, uno de los más difíciles, pero muy, muy importante para la práctica clínica diaria. Así que, sin más preámbulos, voy a compartirle la pantalla y vamos a empezar a conversar, como decía un poco recién Gladys. Bueno, soportes respiratorios no invasivos en insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí?, hipoxémica o en el escenario del síndrome de estrés respiratorio agudo. Entonces, como para hablar un poco de la introducción, sabemos que la insuficiencia respiratoria aguda es una de las causas de gran número de ingresos en todas las terapias del mundo, y se puso en manifiesto con esta pandemia por coronavirus, que ya estamos cumpliendo 2 años. Sin embargo, todas estas causas de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica conducen a un edema pulmonar causado por la inflamación del pulmón y produce también la pérdida de aireación que lleva a la hipoxemia del paciente. Todo esto hace una alteración en la mecánica respiratoria y hace que nuestro paciente comience con el aumento del trabajo respiratorio. Y esto lo define de manera muy simple el equipo de Lauren Broyer con este círculo vicioso, ¿no?, del paciente hipoxémico, donde arranca con una injuria pulmonar. Vemos cómo los capilares, por aumentos de presión del drive respiratorio, hacen su salida desde los capilares hacia el alveolo, generando mayor edema, complicando el intercambio de gases. El paciente, al estar con edema pulmonar, inflamación, aumenta el drive respiratorio para poder vencer todas esas cargas impedantes, ¿sí? Y acá arrancan los conceptos más interesantes, que son la autoinjuria, ¿sí?, autoinducida por el paciente por manejar volúmenes tidals elevados o volúmenes corrientes elevados, ¿sí?, ya medidos con balones esofágicos puestos en pacientes hipoxémicos. Es real que existe, ya no quedan dudas acerca de esto, y el fenómeno depende de las zonas no dependientes, donde el volumen ingresa, ¿sí?, queda en el medio y vuelve otra vez a las zonas donde no estaban ventiladas. Y obviamente la disminución de la presión alveolar, si el paciente toma aire y todo el tiempo está generando presión negativa, ¿sí? Y para entrar un poquito a lo que sería el subconjunto de la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, vemos la famosa definición de Berlín, ¿no?, que ya nos queda un poco viejo, y la sugerencia en los tratamientos con respecto a la severidad de la oxigenación y del distrés, ¿no? Creo que esto, a medida que ha pasado el tiempo, hemos encontrado individualizar, ¿no?, los soportes respiratorios. Hemos encontrado nuevas técnicas, entonces creo que es momento de empezar a poder individualizar lo que cada paciente necesita y tener siempre el tiempo justo de tratamiento. Entonces, acá tenemos una tabla de recomendación de los tratamientos, ¿no? Y creo que también es momento de derribar este muro de Berlín y empezar a manejar otros tratamientos respiratorios para darle la oportunidad al paciente, ¿sí?, a través de cánulas de alto flujo, la utilización de Helmet, combinar estas terapias, ¿sí? Muchas veces vemos que las enfrentan, ¿sí?, diciendo ventilación invasiva versus alto flujo, son dos cosas distintas. Uno maneja flujo, el otro maneja presión, ¿sí? Aparecen las terapias combinadas, ¿sí?, es decir, los descansos del CPAP, continuarlos con cánula nasal de alto flujo para no perder el reclutamiento que gané durante el tratamiento. Entonces empiezan a aparecer cosas interesantes como el pronovigil, ¿sí?, pero con criterio, ¿sí?, qué estamos pronando, qué paciente se adapta a ese pronovigil. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir charlando ahora.
Pero antes quería hacer una diferencia, ¿no?, entre lo que es la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica por distrés clásico, ¿sí?, que lo podemos dividir en intrapulmonar y extrapulmonar, donde sabemos que la definición podría ser histopatológica, porque muchos especialistas definen el posible daño alveolar difuso, es decir, con membrana hialina, con edema intraalveolar, necrosis de células alveolares de tipo 1, bien toda la fisiohistopatología de lo que sería el distrés respiratorio. Y después tenemos el distrés por coronavirus, donde especialistas definen a tres tipos de fenotipo, ¿sí?, el L, que la L viene de la palabra low, es decir, low elastancia, high, ¿sí?, y fenotipo F, cuando ya entramos a la fase fibrótica del paciente que se recuperó, pero el pulmón quedó con secuelas, es decir, membranas hialinas, fibrosis intersticial. Sí, pero fíjense la diferencia histopatológica que hay, es el colapso y ruptura alveolar, hemorragia intraalveolar, microtrombos o vasculitis, lo cual ahí nos hace pensar que no todo es alveolar, sino que también hay un compromiso vascular, entonces el paciente puede responder de distinta manera a la presión positiva. ¿Sí? Y acá hay un claro ejemplo, ¿no?, del fenómeno L, donde la compliance de estos pacientes está conservada, no vemos compliance disminuidas como en los pacientes con distrés clásico. Y acá esto muestra un poco la presión esofágica o el swing esofágico que hace el paciente para poder ventilar, ¿sí? Hace un swing esofágico bastante elevado, ¿sí?, de menos 11. Este es un paciente que ya estaría recuperado, y acá tenemos cómo el paciente con fenotipo L, por aumento de estas presiones, ¿sí?, durante el tiempo que permanece internado, genera la autoinjuria, ¿sí?, y cómo el pulmón pasa a una fase fibrótica en los pacientes COVID luego de pasar mucho tiempo o intubado, ¿sí?, o bajo estas oscilaciones de swing esofágico elevadas. Entonces el paciente va progresando, ¿sí?, en insuficiencia respiratoria, y la fase final sería esta, descripta hace poco. Bueno, para entender un poco qué pasa en el paciente con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, vemos que el paciente tiene aumento del drive respiratorio, ya sea por hipoxia, por el edema pulmonar, lo cual hace que reduzca la compliance, hay inflamación, hay agitación, esto genera que aumente el esfuerzo inspiratorio, lo que repetimos muchas veces, una vez que vemos la presión transpulmonar, vemos que el paciente realiza swings elevados, que son lesivos, porque aumenta el volumen tidal y aumenta la frecuencia respiratoria para compensar esa hipoxemia. El péndulo oculto, vemos cómo las zonas dorsales se llenan de volumen, y esto puede generar volutrauma, barotrauma y adelectrauma, y como consecuencia de todo esto, podríamos decir que la autoinjuria por el paciente estaría presente por todos estos fenómenos que se dan en el pulmón enfermo del paciente hipoxémico. Entonces, ¿qué beneficios hay de mantener la vía aérea espontánea, ¿sí? Es decir, preservamos la protección de la vía aérea superior porque tenemos el mecanismo de defensa que es la tos y la eliminación de secreciones, evitamos las complicaciones de la intubación orotraqueal, como por ejemplo el trauma laríngeo y traqueal, las complicaciones de la ventilación mecánica invasiva, sabemos que hay también injuria por la ventilación mecánica, por mal seteo de los volúmenes o de las presiones, neumonía asociada al ventilador y obviamente la debilidad adquirida en la terapia intensiva por la sedación y los bloqueantes neuromusculares. Obviamente que al preservar este estado de alerta, los pacientes tienen esa interacción con el entorno, entonces hay menos riesgo de sentir malestar o delirio, sí que son una de las causas de mayor registro en las terapias intensivas, y obviamente que favorece a evitar disfunciones diafragmáticas, ¿sí? Paciente que está bajo ventilación mecánica, ya se ha demostrado que más de 18 horas se empiezan a
a observar disfunciones en las fibras del diafragma. Entonces, no obstante, hay que mantener la vía aérea espontánea, la ventilación espontánea, pero cuando los esfuerzos del paciente no sean elevados, ¿sí? Y el paciente no esté con esfuerzos respiratorios prolongados en el tiempo. Es decir, yo tengo que ver una mejoría de mi paciente, ¿sí? En un tiempo desde que lo instauré al tratamiento hasta que yo decidí convertirlo a ventilación mecánica. Tengo que estar bien atento a todas esas exposiciones que puede estar el paciente. Por eso tengo que entender si está agitado, de qué manera puedo tratar la agitación, ¿sí? De qué manera puedo ayudar a mi paciente para estar confortable, ¿sí? Y no generarle mayor lesión por retrasar una intubación. Entonces, las técnicas que tenemos para tratar la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Tenemos la cánula nasal de alto flujo como primer tratamiento de una pirámide de tratamiento que podemos manejar, ¿sí? Entonces, todos sabemos que la cánula nasal de alto flujo entrega flujo entre 20 y 60 litros minutos. Sabemos que a nivel fisiológico mejora la capacidad residual funcional, aumenta el reclutamiento, mejora la compliance del pulmón. Esto tiene repercusión en la clínica porque disminuye el drive respiratorio, disminuye la frecuencia respiratoria, baja el trabajo respiratorio y el esfuerzo que hace el paciente obviamente es mucho menor. Además, ayuda al lavado del CO2 de la vía aérea superior y hace una adecuada humedad, ¿sí? Porque es termohumidificado y esto aumenta el confort y la adherencia al tratamiento. Bueno, ¿qué hay con respecto a las guías? ¿Sí? Siempre es muy controversial el tema de la cánula nasal de alto flujo, más con el tema de la pandemia. Muchos decían que no había evidencia con respecto a la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica secundaria a COVID, pero bueno, nos basamos en la fisiopatología, ¿sí? El paciente hipoxémico tiene fuerte recomendación la utilización del alto flujo, ¿sí? Quizás los escenarios donde por ahí es un poco controversial su utilización sería luego de una extubación o pacientes con falla respiratoria aguda postoperatoria, ¿sí? Donde la recomendación es condicional, ¿sí? Cada uno puede asumir ese riesgo, ¿sí? De colocarlo, pero en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica la recomendación es fuerte. Y el año pasado la European Respiratory Society saca su guía práctica donde vuelve a recomendar el uso del alto flujo por encima de la terapia de oxígeno convencional. ¿Sí? Ellos lo hacen una recomendación condicional con moderada certeza de la evidencia, ¿sí? Pero ya la ponen por encima de la terapia de oxígeno convencional y ellos sugieren por encima de la ventilación mecánica no invasiva, es decir, que sería nuestra primera arma ante un escenario de hipoxemia. Y esto interesante que plantean ellos es que el alto flujo debería implementarse en los descansos de la ventilación no invasiva. Creo que esto es lo más novedoso, si se siguen basando básicamente en lo que decían la guía anterior, pero bueno, todo tiene recomendación condicional, ¿sí? Eso queda a criterio del profesional, pero creo que estamos todos de acuerdo que sería el primer paso en nuestra pirámide de tratamiento probar al paciente con flujo, a ver si responde. Después, cuando vamos a los metaanálisis, vemos que, comparado obviamente con el oxígeno estándar, la ventilación no invasiva, el alto flujo y el casco helmet están por encima, ¿sí? De solo colocar oxígeno a través de una mascarita reservorio o una venturi. Después, bueno, hay comparaciones en cada escenario con respecto a los versus, ¿no? Que yo siempre digo, ¿por qué comparar peras con manzanas cuando en realidad uno debería comparar el casco con la máscara nasal, ¿no? Porque estamos aplicando presión positiva. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora más en detalle. Entonces, para
mostrar un poco el efecto que realiza el alto flujo. Vemos que los pacientes que estaban con máscara de reservorio, con PAFIs de menor a 150, menor a 200 al ingreso, ¿sí? Como con 60 minutos de alto flujo, este intercambio de gas se vio con una mejoría marcada. Lo mismo con el volumen minuto corregido, es decir, el paciente lavaba ese CO2, ¿sí? De la vía aérea superior y permitía mejorar los esfuerzos a través de la eliminación. Después, bueno, vemos cómo la presión esofágica en los pacientes que estaban con dificultad respiratoria también disminuía, o sea, todos los efectos a nivel fisiológico ya medidos y publicados demuestran que el alto flujo ya sería un soporte respiratorio, ¿sí? No aumenta el volumen tidal, pero lo que hace es que los esfuerzos del paciente, el drive respiratorio del paciente, disminuya haciendo más liviana esa carga que está impuesta en el pulmón enfermo. Entonces, acá vemos tres escenarios donde vemos que podemos encontrar donde a los pacientes se le pone un moderado flujo en el dispositivo de cánula nasal, ¿sí? Vemos cómo acá le colocan un flujo mayor a 45 y acá un flujo bajo. Lo que va a pasar es que yo tengo que entender que hay una relación entre el flujo que el terapeuta va a setear, qué esfuerzo respiratorio tiene mi paciente, el volumen corriente que moviliza y obviamente la PIP que va a generar esa cantidad de flujo que yo voy a hacer. Entonces, los flujos más altos y los volúmenes tidal elevados del paciente van a aumentar la PIP generada, siempre y cuando esto vaya de la mano. Mientras que si el paciente tiene esfuerzos inspiratorios vigorosos, ¿sí? Va a robar presión y esa presión que va a robar va a disminuir la presión positiva al final de la expiración. Y va a pasar esto, ¿sí? Va a querer generar esfuerzo y el soporte no me va a poder acompañar con la presión positiva. Por eso cuando decimos que el alto flujo tiene cierto nivel de PIP, sí, tiene cierto nivel de PIP, pero depende de esto, del pico flujo inspiratorio del paciente, del volumen tidal que maneje en ese momento y el flujo que yo voy a colocar. Ahora vamos a repasar un poquito. Y con respecto al flujo, ¿sí? Obviamente que las cánulas más grandes van a generar más PIP, las cánulas más chicas van a hacer más lavado de CO2, esto ya está evidenciado. Entonces, la recomendación nuestra es colocar cánulas más grandes, ¿sí? Talle L para los pacientes, porque generan mayor nivel de PIP. Fíjense acá, con 60 litros, algunos llegaron a registrar hasta 12 centímetros de agua, pero todo depende, obviamente, del patrón respiratorio del paciente, la caja torácica, si respira con la boca cerrada o boca abierta, ¿sí? Yo generalmente le digo al paciente que respire como él quiere, ¿sí? La idea de que tenga cánula nasal de alto flujo es que pueda comer, que pueda hidratarse, ¿sí? Pero obviamente, si el paciente cierra la boca, vamos a aprovechar mucho más la presión positiva. Bueno, acá más de lo mismo, parece que al incrementar el flujo se observa una mejoría en la oxigenación, ¿será lineal esto? Entonces nos da una idea de que si yo aumento el flujo voy a mejorar la oxigenación del paciente. Hay una correlación lineal con esto. Bueno, ¿y dónde actuaría la cánula nasal de alto flujo en el círculo vicioso que nosotros hablamos al principio? Estaría actuando en el intercambio de gases, en disminuir el drive respiratorio y obviamente en evitar estos esfuerzos vigorosos del paciente. Es decir, baja el drive respiratorio y mi paciente, ¿sí? Va a hacer menos esfuerzo. ¿Qué herramientas tenemos para monitorear al paciente cuando está utilizando el alto flujo? Bueno, podemos tener la SAFI, que sabemos que tiene correlación con la PAFI, pero tiene cierta sobreestimación cuando el paciente empieza a ponerse en acidosis respiratoria. La PAFI, ¿sí? El único problema grande es que tenemos que pinchar al paciente, ¿sí? Sabemos que nuestros pacientes que están en ventilación no invasiva
para tomar la muestra, tenemos que pincharlo, eso genera molestia, duele, se ponen más ansiosos, la muestra puede salir alterada, el paciente se pone nervioso. Obviamente que la frecuencia respiratoria sigue siendo nuestra evaluación inicial, donde vemos que si el paciente no disminuye la frecuencia respiratoria, a veces tiene poca correlación con respecto al esfuerzo, ¿sí? Yo puedo tener ritmo, ¿sí? La frecuencia respiratoria es ritmo, pero no voy a ver la intensidad con la cual hace ese esfuerzo. Por eso algunos recomiendan el balón esofágico. La verdad que ponerle un balón esofágico a un paciente que está ventilando espontáneamente, despierto y colaborador, es un poco molesta la técnica. Pero bueno, se necesita obviamente experiencia y todo el manejo para hacer esta medición. Y después, algo interesante, viene el ROX Index, ya validado para alto flujo, que sigue siendo quizás nuestra carta de presentación a la hora de monitorizar al paciente. Y este ROX lo que hace es monitorizar al paciente, ¿sí? Desde la hora cero, ¿sí? A las 2 horas, a las 6 y a las 12 horas. Algunos me preguntarán cuánto es el tiempo que uno podría esperar al paciente. 12 horas para manejar al paciente me parece que es considerable, ¿sí? Ya que los efectos uno no lo podría ver a corto plazo. Creo que si algo nos enseñó la pandemia es a tener un poco de paciencia al paciente, ¿sí? Tomando todas las medidas de precaución y cuidado y alerta, y no demorar la intubación cuando esta ya sea inminente. Por eso tenemos puntos de cortes, ¿sí? Si el paciente a las 2 horas tiene menos de 2,85, uno debería considerar, y acá empiezan los amarillos o las zonas grises, donde yo acá debería revisar bien al paciente, ver qué incremento de soporte haría, si subo el flujo, busco posicionarlo mejor en la cama, ¿sí? Lo mismo a las 6 horas, también tenemos una zona gris que va entre 3,47 y 4,87, y si a los 30 minutos yo evalúo y veo que hay una diferencia de 0,5 en el valor que me dio, voy por buen camino, si no, debería considerar intubarlo. Nada, esto es una guía como para poder organizarnos en el trabajo y ver si el paciente fue respondiendo a nuestra terapia. Obviamente que si el paciente llega a las 12 horas con 4,88 del valor de corte, estaría, digamos, teniendo éxito nuestro tratamiento, ¿sí? Siempre buscar que esté arriba de 5 como parámetro redondo, si quieren llamarlo así. Obviamente que durante la época COVID no se correlacionó ese 4,88, ya que los pacientes tenían índices de ROX más elevados, pero bueno, el grado de hipoxemia era otro con respecto quizás a una neumonía o a otros daños alveolares difusos por no COVID. Sabemos que retrasar la intubación aumenta la mortalidad, eso está evidenciado. En el 2015, CAN muestra este trabajo, que los pacientes que se intubaron antes de las 48 horas tenían menos del 40% de mortalidad, mientras que aquellos que se intubaron más, la mortalidad era del 65%. Pero bueno, siempre hay un área gris, ¿sí? En lo que estábamos revisando acá del ROX Index, donde de una muestra de 191 pacientes, el 11% estuvo en esta zona gris, lo cual se esperó al paciente un poco más y no se lo intubó inmediatamente solo por un número, ¿sí? Sino que se le dio la oportunidad, y de esos 21, solo el 33% requirió intubación. Por eso, no apresurarse, tampoco demorar, pero 12 horas estaríamos seguros, ¿sí? De tratar al paciente. Fíjense que el riesgo relativo de muerte en este trabajo de Roca del 19 estaba por debajo de 1. Obviamente que más tiempo tardábamos en tomar la decisión de intubar, el riesgo relativo de muerte fue aumentado. Entonces, ¿qué variables puedo yo tener en cuenta a la hora de aplicar el alto flujo? ¿Sí? Variables respiratorias, como por ejemplo, ausencia del aumento de la oxigenación, si ya evidenciado por STRIM y RELO, persistencia de alta frecuencia respiratoria, y la asincronía
toracoabdominal, ¿sí? Estos fueron tres marcadores o variables que nos daban pauta de que el paciente no estaba respondiendo, y obviamente variables no respiratorias, como por ejemplo necesidad de vasopresores, o el elevado Apache o score de SOFA, ¿sí? Que me indican que el paciente puede tener cierto grado de fracaso o cierto porcentaje de probabilidad de fracaso. Entonces, la selección del paciente en este escenario es crucial, ¿sí? Entonces, para recordar o para llevarse a casa, tenemos que entender que la cánula nasal debe ser implementada como tratamiento de primera línea en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. La recomendación es fuerte, ¿sí? Como les digo, arrancar la pirámide de tratamiento con el alto flujo, observar si el paciente no responde. En algunos lugares uno puede elegir escalar a ventilación no invasiva, ¿sí? Dentro de las 12 horas, no a las 48 ni a las 72, ¿sí? Porque las maniobras de rescate ya está demostrado que no sirven, ¿sí? Y, decir, bueno, hasta acá llegué, el paciente no respondió, convertimos a ventilación mecánica invasiva. Utilizar cánulas nasales grandes para los pacientes hipoxémicos, comenzar con flujos arriba de 30, ¿sí? Si yo quiero tener un efecto en la oxigenación, acuérdense en ir escalando al paciente con flujos mayores a 30 litros minuto, que tenemos toda el efecto fisiológico y clínico cuando utilizamos flujos elevados. Obviamente el monitoreo del trabajo respiratorio del paciente, ver cómo están sus músculos, si hay activación de músculos esternocleidomastoideos, si hay aleteo nasal, si hay expiración activa, y obviamente utilizar el índice de ROX para guiarnos, pero un número no debe ser el determinante de la intubación. Y además, saber cuándo finalizar al no observar mejoría clínica. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra otra técnica, que es la ventilación mecánica no invasiva. Tenemos el modo CPAP o binivelado, o conocido como presión de soporte más PIP, y tenemos las interfaces Face Mask o Total Face y el Helmet, que ya en Italia y en otros países europeos se usa hace ya 15 años, donde tienen mucha experiencia. Lo que quiero remarcar acá con respecto a las presiones que utilizamos cuando decimos ventilación binivelada o ventilación no invasiva o BIPAP, ¿sí? Vemos que la presión en la vía aérea aumenta. En cambio, con alto flujo y con Helmet CPAP, las presiones no se estarían sumando, es decir, que el paciente no aumentaría su volumen corriente, mantiene su volumen tidal o su volumen corriente respecto a su fisiología respiratoria. Cuando aplicamos ventilación en dos niveles, lo que estamos haciendo es duplicar, ¿sí?, o aumentar ese volumen corriente del paciente. Entonces, ahí arrancan los problemas de sobredistensión de zonas que estaban sanas, y por colocar dos niveles de presión, uno puede aumentar ese volumen tidal. Y fíjense que el alto flujo, al igual que el Helmet CPAP, disminuye la presión esofágica, es decir, los esfuerzos que hace el paciente, ¿sí?, disminuyen de manera notable, ¿sí?, y a su vez acompañan a la mejoría de la compliance dinámica. Obviamente que con ventilación no invasiva también, pero vamos a expensas de aumentar el volumen tidal del paciente, y lo que no queremos es eso, queremos oxigenar, no queremos ventilar, ¿sí? Entonces, si yo aumento la ventilación del paciente, que generalmente los pacientes con hipoxemia vienen hipocápnicos, lo que estaría haciendo es aumentar el volumen tidal y generando mayor lesión, ¿sí?, a nivel pulmonar, por sobredistensión, por aumento de volumen tidal en pulmones que encima que están enfermos y tengo pocas zonas sanas, las voy a sobredistender y llevar a mayor inflamación, mayor edema, ¿sí? Y voy a entrar otra vez en el círculo vicioso. Entonces, los pacientes hipoxémicos deberían utilizar CPAP como primer modo de elección. En caso de que el paciente no mejore la frecuencia respiratoria, podría ir titulándole niveles de presión de soporte bajo o acorde al peso predicho del paciente. Ahora vamos a repasar un poco eso. La face mask
o la oronasal o la total face demostró ser superior obviamente a la terapia de oxígeno, pero los fracasos en este escenario van entre el 40 y el 60% en los pacientes con hipoxemia o distrés. Además, si yo me pongo a pensar los niveles de PIP que utilizo entre 5 y 8 y a veces pongo un poco más, genero asincronía entre el paciente y el ventilador por fugas excesivas y poca tolerancia por parte del paciente. Y quizá la gran pregunta es, ¿cómo se aplica la ventilación no invasiva a través de la máscara oronasal? ¿La aplicamos correctamente? ¿Los tiempos de tratamiento cómo son? ¿Elijo bien la presión positiva? ¿Elijo la interfaz adecuada para el paciente? ¿Sí? Creo que el alto flujo en ese sentido es un poco más cómodo, pero bueno, siempre estamos en la duda de cuánto genero de PIP, ¿no? Si el paciente me responde a ese nivel de flujo que yo le coloqué. En cambio, el Helmet, que hace años que lo usan los italianos, mostraron que fue superior a la máscara oronasal y el fracaso fue del 30% en numerosos estudios que han publicado de ellos. Y lo que remarcan es que se evitan las lesiones cutáneas, hay menos fugas y fíjense, los niveles de PIP son el doble de lo que podría tolerar un paciente con la oronasal. Sabemos que si ponemos 10 de PIP en un oronasal, vemos cómo la máscara se empieza a despegar de la cara, hay fugas, genera sincronías, malestar en el paciente, ¿sí? Entonces, cuando vemos en este metaanálisis publicado en la revista New England, vemos que el Helmet es superior al alto flujo, también vemos que el Helmet es superior a la ventilación a través de máscara oronasal o total face. Entonces, empieza a sonarnos como que el Helmet debería ser la interfaz para colocar en los pacientes con distrés u hipoxemia. Y en esta comparación vemos cómo en uno de los trabajos de Patel, que compara máscara facial contra Helmet en pacientes con distrés, vemos que la mortalidad de Helmet es mucho menor a los 90 días con respecto a los que usaron máscara facial. Y el trabajo Florali, donde compara alto flujo, ventilación invasiva y terapia de oxígeno convencional, vemos que la mortalidad a los 90 días es del 28% en el grupo BNI. Cabe aclarar que el grupo BNI en los descansos utilizaba alto flujo. Entonces, como que nos empieza a hacer un poco más de ruido, que acá hay un sesgo, y decir, bueno, estamos potenciando un poco más a la cánula nasal de alto flujo en cuanto a su confort, a que el paciente esté mejor oxigenado, ¿sí? Y que no esté compitiendo con el ventilador o la poca tolerancia a la máscara. Algo también que hay que destacar de este trabajo es que la BNI estaba indicada como si fuera un medicamento, cada 8 horas, con niveles de presión de soporte elevados, baja PIP. Entonces, también la mala aplicación creo que hace que el número de fracasos sea marcado y que le dé más crédito al alto flujo también por criterios quizás de aplicación muy protocolar. Creo que habría que individualizar un poco más eso. Y bueno, los estudios últimos en pandemia que publica el doctor Grieco en la llama, donde compara Helmet y alto flujo, ¿sí? Ven que el alto flujo tiene, perdón, que el Helmet tiene 30% de fracaso, 51% en alto flujo, pero otra vez acá vuelve a hacernos ruido porque los pacientes con Helmet realizaban los descansos con alto flujo. Entonces, ya ahí hay un sesgo en el tratamiento, ¿no? La mortalidad en los 60 días no fue diferente entre los dos grupos, así que podríamos decir que no fue significativo, sí, para el fracaso. Bueno, ¿qué herramientas para monitorear a la ventilación no invasiva tengo? SAFI, PAFI, frecuencia respiratoria, el volumen tidal exhalado, ¿sí?, del paciente, ahora vamos a entrar en detalle, y el HACOR Scale, ¿sí?, ya validado para los pacientes que utilizan ventilación no invasiva. Vamos a repasar estos dos scores, ¿sí? Pero antes quiero mostrarles algo, ¿sí? Paciente hipoxémico que realiza ventilación no invasiva,
se midieron la presión esofágica y se vio que aquellos que disminuían la presión esofágica en el tiempo de tratamiento, desde el inicio, eran obviamente los que tenían éxito. En cambio, los que fracasaban mantenían el esfuerzo inspiratorio vigoroso mantenido en el tiempo. O sea, ya fisiológicamente estamos viendo que los pacientes que no responden mantienen el esfuerzo vigoroso en el tiempo. Entonces, lo importante es para reconocer el fracaso como herramienta, es saber el peso predicho de mi paciente, ¿sí? Y mantenerme en los volúmenes tidal menores a 9 mililitros kilo de peso predicho. Eso lo vemos en los equipos de flujo continuo, en los equipos de ventilación mecánica microprocesados. Acá muestra un poco cómo los pacientes que superaban los 9 mililitros kilos eran los que tenían mayor chances de fracasar. Fíjense que los pacientes con moderado o severo hipoxemia manejaban volúmenes tidal menores de 9, no tenían la tasa de fracaso. Y acá el grupo de FRAT muestra que los pacientes con un volumen tidal mayor a 9 mililitros kilo, ¿sí?, tenían mayor mortalidad. Entonces, perdón, para repasar el HACCP Scale, ¿sí?, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para este score es la frecuencia cardíaca, la acidosis respiratoria, el estado de conciencia del paciente, la oxigenación y la frecuencia respiratoria. Eso viene la escala ya para poner los valores que tenemos. Si el paciente luego de una hora de ventilación no invasiva es mayor a 5, ¿sí?, uno debería convertirlo a ventilación mecánica invasiva, es decir, proceder a la intubación. Entonces, seleccionar el modo adecuado. Dijimos que para los pacientes hipoxémicos conviene arrancar con CPAP, ¿sí?, porque no aumenta el volumen tidal del paciente, ¿sí?, mantiene y mejora y descarga, ¿sí?, la carga umbral que tiene impuesta el paciente en ese momento con el pulmón inflamado. Obviamente, seleccionar la interfaz que se adapte al paciente y utilizar el HACCP Score, ¿sí?, como guía para ver la respuesta del paciente. Si esta se presenta mayor a 5 a las 2 horas, hay que escalar a ventilación mecánica invasiva. Y obviamente el monitoreo, ¿sí?, acorde al peso del paciente, que este debe ser el volumen tidal exhalado menor a 9 o a 9,5 mililitros por kilo. Y para redondear un poco, siempre digo que no hay que comparar peras con manzanas, ¿sí? Si podemos comer las dos frutas, es mucho mejor. Nosotros en pandemia pudimos publicar este trabajo con respecto a la combinación de soportes respiratorios no invasivos. Es decir, encontramos la alerta ventilatoria del paciente que estaba bajo terapia de oxígeno convencional. Reconocimos esos pacientes que se iban a beneficiar con flujo, los cuales respondían al flujo, no lo progresábamos a presión, ¿sí? Es como cuando uno cambia de modo ventilatorio en el respirador, uno puede elegir, ¿sí?, cuándo escalar al paciente a presión. Por ejemplo, los pacientes que arrancaban con alto flujo y respondían, veíamos que venía bien, quedaba con alto flujo y pronovigil. El paciente que se quedaba con frecuencia respiratoria más de 25 o requería mucha más FIO, decidíamos escalarlo a CPAP y utilizábamos o casco o máscara oronasal, haciendo también una rotación de interfaz para descansar un poco los puntos de apoyo, ¿sí? Nuestros resultados en 113 pacientes fue bastante buena, ¿sí? El 58% requirió alto flujo y la terapia combinada, es decir, los pacientes que luego de hacer 12 horas de CPAP descansaban con alto flujo, fue del 43%. La tasa de intubación fue del 27% y la mortalidad fue del 52%. Obviamente que los pacientes que requirieron terapia combinada eran los pacientes con más comorbilidades, más SOFA, más Apache, ¿sí? Y la mortalidad global nuestra en la primera hora fue del 14%. Bueno, y con respecto al Pronovigil, no quería dejar afuera esta terapéutica, ya que en casos bien aplicados podría
ayudarnos, ¿sí? Ya había controversia acerca de eso, si lo hacemos en pacientes que están en ventilación mecánica invasiva, ¿por qué no probarlo con el que está ventilando espontáneamente y puede colaborarnos? Y aparte es gratis, ¿sí? Acá tenemos un paciente con la ventana vascular, que está en supino, lo programamos y le hicimos una tomografía, esto es sin soporte respiratorio, ¿sí? Vemos cómo toda esta zona que parecía consolidada desaparece. Nosotros consideramos que son atelectasias malignas por COVID-19, que sabemos que está descripto, ¿sí? Cómo cambia la ventana pulmonar, estas zonas, y se empiezan a airear mucho mejor. Vemos cómo se airea mucho más el pulmón en esta vista negativa. Este es otro paciente, lo mismo, ventana vascular, ventana pulmonar. Vemos esta tomo y decimos, uff, este paciente. Y fíjense, bueno, acá tenemos consideraciones supleurales, pero cómo la aireación cambia cuando el paciente se pone en prono, ¿sí? Obviamente que los cambios fisiológicos los vemos en cuanto a la saturación, en cuanto a la frecuencia respiratoria, los pacientes mejoran la frecuencia respiratoria. Este es uno de los trabajos más grandes que se hizo de prono y alto flujo. Vemos que la tasa de intubación al día 28 fue menor en el grupo prono, pero no hubo diferencia en la mortalidad, y obviamente que los pacientes del grupo prono vigil se destetaron más rápido del soporte respiratorio no invasivo, y se vieron efectos fisiológicos marcados, como por ejemplo mejoría en la frecuencia respiratoria y mejoría en el índice de ROT. En conclusión, cuando se realiza el metaanálisis de todos los trabajos que hicieron prono y soporte respiratorio, lo que vieron es que los pacientes que realizaban prono por insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica secundaria a COVID, la posición prona redujo la necesidad de intubación, y en particular en los pacientes que requerían soporte respiratorio no invasivo, es decir, alto flujo o ventilación no invasiva. El estudio no mostró un beneficio en la mortalidad, pero sí mostró que redujo la necesidad de intubación. Después los outcomes secundarios como necesidad de escalar la asistencia respiratoria o el ingreso a UCI no mostró ningún dato relevante. Así que bueno, esto es un poco de lo que les contaba de insuficiencia respiratoria hipoxémica y soportes respiratorios. Así, soy todo oídos para las preguntas. Muchas gracias, Nicolás. Excelente presentación. Yo creo que más claro no has podido explicar. Yo creo que hay varios mensajes que nos deja Nicolás, y definitivamente cuando todos los que trabajamos en la UCI, no sé si será como yo, pero cuando me dicen que voy a colocar una ventilación no invasiva, eso es complicado el turno, ¿no? Cuando uno se le complica, ¿por qué? Y lo dijiste muy claro en lo que uno tiene que tener en cuenta cuando uno tiene un paciente con ventilación no invasiva. El monitoreo es mucho más rígido, mucho más, yo creo que a la cabecera del paciente es fundamental. Y los primeros minutos son clave porque ahí se decide. Miren que una falla de una ventilación no invasiva aumenta la mortalidad de los pacientes. Cuando uno no decide a tiempo y lo que hace es dejar que el tiempo pase, eso hace que la mortalidad del paciente pase, aumente. Y algo muy claro de la cánula de alto flujo, ya tenemos varias preguntas aquí, Nicolás. Yo creo que fue excelente esa exposición, esa charla, y ahora sí vamos, Nicolás, con una pregunta que nos hace Fernando, y dice, si la entiendo un poquito, dice: buenas noches, ¿qué tan prudente sería realizar una pronación temprana
con algo de flujo. No creo conveniente anatómicamente con una ventilación no invasiva. Si no estoy mal, lo que quiere preguntarnos Fernando, y que eso lo hemos vivido, yo lo viví principalmente en la pandemia, que era combinar, es muy fácil combinar el alto flujo con la pronación vigil, Sí. pero combine la pronación vigil con la ventilación no invasiva. Bien. Particularmente me tocó. Entonces, nos pregunta que qué tan conveniente es, Nicolás. Bien, yo siempre digo que si en mi servicio solo tengo ventilación no invasiva y estoy en aprietos, debo usar lo que tengo. Como dije antes, la selección de la ventilación no invasiva, ¿sí?, debe ser prudente con el monitoreo del peso predicho del paciente, ¿sí? Está demostrado que la pronación también protege al paciente de los esfuerzos vigorosos, ¿sí? Es decir, disminuye la presión esofágica que el paciente podría hacer en supino, ¿sí? De alguna manera, el diafragma está apoyado en un punto fijo y podría ventilar al paciente con ventilación no invasiva, en realidad en modo CPAP, ¿sí? Es prudente, no está contraindicado, hay trabajos que lo hacen, de hecho nosotros lo hemos hecho con el casco, ¿sí? Los pacientes han adherido bastante bien. Y obviamente que tenemos que ayudarnos con otras herramientas farmacológicas, como los opioides, ¿sí? Si bien sabemos que disminuyen el drive respiratorio, también podrían jugarnos una mala pasada en cuanto a disminuir el volumen tidal del paciente y empezar a generar hipoventilación. Pero si uno es prudente con el seteo que maneja, no deberíamos preocuparnos de eso. De hecho, la morfina se ha utilizado en pandemia como tratamiento farmacológico de primera línea para disminuir el drive respiratorio. Una pregunta que yo creo que todos nos la hicimos. Yo hago eso, Nicolás, de intercalar BNI con cánula de alto flujo y nos pregunta a María que cuál es el tiempo mínimo para intercalar cánula de alto flujo, pues para asegurar una buena respuesta. Esa es una buena pregunta. Muy buena pregunta y por eso critico mucho, dirán, ¿quién es para criticar a los trabajos de FRAT, ¿no? Expertos en ventilación invasiva. Creo que uno de los errores más grandes que tenemos en los cuidados respiratorios o en la medicina es buscar fórmulas con respecto a recetas. 5 horas de esto, 3 horas de esto. Uno creo que tiene que buscar la estabilidad clínica del paciente y ver la mejoría. Lo que más aguanta el paciente es lo que yo debería ofrecerle, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en pandemia, con el tema casco, se lo dejábamos 24 horas al casco y se lo hidrataba por vía endovenosa. No había chance de sacarle el casco. Se le explicaba al paciente la situación de él, los riesgos que había si se retiraba la interfaz y además, obviamente que estábamos nosotros todo el tiempo monitorizando, viéndolo, que el paciente esté confortable y cómodo. Siempre digo, no hay un tiempo para decir se lo saco o se lo pongo. Veo la estabilidad del paciente, veo cómo responde, porque también sacar, poner, genera lesión en el pulmón, porque estamos estirando, sacando, desreclutando, entonces evalúen al paciente de cómo entró a cómo lo ven ustedes. Si el paciente es hipoxémico y está grave, y priorizar la comida no sería una buena idea. Es o se oxigena o come. Esa es una guerra también que tengo con el servicio de la comida, que le traen comida a los pacientes y claro, el paciente ve la comida ahí en la mesa y lo primero que quiere hacer es comer, por más que le falte el aire. Entonces, siempre estén atentos a cómo entró, cómo lo vieron y mínimo por lo menos 6 horas de ventilación no invasiva, 8 horas, mantengamos, ¿sí? Para no perder todo lo que ganamos, porque es inmediato, uno le retira el soporte y el paciente empieza con trabajo respiratorio. Recuerden, el paciente hipoxémico es el paciente más lábil de la terapia intensiva, no es como el EPOC, que yo le puedo retirar el soporte y el paciente se encuentra bien, no, el hipoxémico tengo que oxigenarlo, esperarlo y ver cómo responde.
Excelente. Yo también hago eso. Son 6 horas mínimo de dijiste la palabra mágica y sí, de verdad. Yo creo que eso va mucho de la mano con esa evaluación que uno le hace constantemente al paciente. Una muy buena pregunta. Aquí van a ser, ¿qué experiencia tienes en niños con respecto al prono? Cero, no puedo hablar de pediatría, es Bueno. un área que desconozco Bueno, totalmente, soy un ignorante en eso, no quiero mentir. Julieta hace esa pregunta. Yo sí tengo bastante experiencia en prono y les digo que el prono en niños es muy diferente al adulto. En los adultos está estipulado, la evidencia nos dice que mínimo 16 a 18 horas. El niño es de los pacientes que más responde al prono. Yo soy de las que el paciente tiene PAFI por debajo de 150, inmediatamente prono al paciente. Y hemos demorado, la evidencia que tengo es que hemos demorado hasta 24 horas. Eso sí, siempre tratando de evitar las lesiones en piel por el tiempo prolongado. Entonces, miren que el prono es una de las herramientas que más se utilizan en pediatría porque mejora mucho la relación ventilación-perfusión y sobre todo ese volumen al final de la expiración, que es el objetivo principal que queremos para mejorar el intercambio gaseoso. Entonces, Julieta, de verdad que yo sí te lo recomiendo. Y en niños es fundamental, es una, yo creo que es de elección inmediata. Qué fácil. Entonces, sí, es fácil. Sí. Joana nos cuenta aquí, Nicolás, sí, es fundamental, mira que tú lo dijiste, el juicio clínico. Yo creo que es el punto más importante para tomar las decisiones en cuanto a las intervenciones y eso, porque el juicio clínico yo creo que supera los números y la evidencia, y sobre todo utilizar modos ventilatorios que sean ya de nuestro conocimiento, que sepamos utilizarlo porque uno no puede aventurarse con modos que no conoce y en pacientes que no se deben hacer. Bueno, mira, otra que creo que tampoco vas a responder, Nicolás, porque habla del uso del alto flujo en neonatos y pediátricos. Tiene una experiencia sobre uso No, primero nada. de alto flujo antes que el CPAP. Y No. Michael pregunta, y en esta parte de si me permites, alto flujo en Sí, claro. neonatos, tiene mucha evidencia, sobre todo, no es que sea antes, o sea, que sea primero que el CPAP, sino que se usa en unión. Los neonatos, el CPAP de burbuja es la primera elección en esos niños prematuros de 1000, 1200 gramos, que es combinado con el posicionamiento, con la posición prono y todo eso. Entonces, es de uso principal en esos pequeños. Y en pediatría, muchísima la evidencia que hay de cánula alto flujo en pediatría. Como puente en el retiro de la ventilación mecánica en la extubación, como también en poscirugía cardíaca. La experiencia primera que yo tuve con las cánulas de alto flujo hace más de 15 años fue en cirugía cardíaca y les va muy bien. Y tú dijiste una palabra fundamental. Eso se llama confort. Y el confort que da la cánula de alto flujo no cambia absolutamente las herramientas que uno utiliza en estos pacientes. No sé si el profesor Javier iba a comentar algo. ¿No? No, Bueno. muchas gracias. No, solo felicitar. Estoy escuchando atentamente y aprendiendo de Nicolás. Felicitaciones, Nicolás. No, por favor, Javier, usted es un referente para mí, aunque no me conozca, por favor. Mis respetos. Bueno, aquí nos pregunta Jessica Nicolás. Sí. ¿Cuánto tiempo sería conveniente esperar con BNI antes hasta decidir otro método ventilatorio? Bien, es una buena pregunta.
Ventilación no invasiva, sí. Nosotros hemos tenido la posibilidad de esperar al paciente entre 2 y 6 horas. Yo siempre tengo en cuenta cómo estaba previamente el paciente, sí. Es decir, si estuvo varios días en otro servicio y estuvo con oxigenoterapia. Por eso el juicio clínico debe ser rápido. Si el paciente hace varios días que está, no lo puedo esperar. Si el paciente está dentro de los días de enfermedad, podría darle una oportunidad para ver si mejora. Todo tiene que ser protocolizado según cada servicio. Nosotros arrancamos siempre con alto flujo y el alto flujo nos sirve a nosotros también como un tamizaje para ver si el paciente responde al flujo y en ese caso, si en las 6 horas no responde, bueno, vamos a presión positiva. Si a las 6 horas de monitoreo no respondió, listo. Ya a las 12 horas tenemos definido el paciente. Yo siempre recomiendo 12 horas, pero en algunos lugares me van a tirar con lo que tengan en la mano. Prefiero esperarlo al paciente. Por ahí puede responder. Pero bueno, es protocolizado según cada lugar, ¿sí? Listo, bueno, muchas gracias. Otra pregunta, Carlos nos pregunta que, ¿cómo definimos el flujo que le vamos a colocar al paciente en alto flujo? ¿Existe una fórmula o cómo decide uno iniciar? A veces esa decisión es un poco difícil, pero a ver, Nicolás, enséñanos. Bueno, hay un trabajo que salió hace poco que medía el pico flujo inspiratorio del paciente en hipoxemia. Generalmente ronda entre 38 y 45 litros minutos. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer con el alto flujo? Ponérselo por encima de eso. No voy a andar midiendo el pico flujo inspiratorio de cada paciente que me ingresa. Lo recomendable es poner cánulas grandes, ¿sí? Y arrancar con flujos de 40 hacia arriba. Yo siempre arranco con 60. Si el paciente se queja, bajo un poquito. Por ahí el método de individualizar el flujo, a mí me parece que aprovechar 100% el alto flujo es colocar 60, 50 litros minutos, no bajar de eso. Obviamente que si el paciente le incomoda y le molesta, bajo un poco, pero nunca menos de 40, ¿sí? Si quiero obtener beneficios fisiológicos y clínicos. Bueno, yo aquí complemento la parte de los niños. Uno inicia con 30 litros por minuto. En niños pequeños menores de 1 año, uno inicia con 10, 15 y va subiendo hasta 20, 25, por, ya hablando de niños mucho más pequeños. Nos pregunta Joana, Nicolás, ¿qué implementación a nivel de la ventilación no invasiva? ¿Qué tipo de humidificación se administra, ya sea pasiva o activa? ¿Y cuál sería pues la ventaja de una sobre la otra? Bien, nosotros a los pacientes que están en ventilación no invasiva no colocamos ningún tipo de humidificación porque la vía aérea está conservada. Es distinto el escenario donde el paciente requiere ventilación no invasiva prolongada por más de 8 horas, pero eso se da más en el contexto del paciente poco reguizado, o en el paciente con alguna enfermedad crónica donde la ventilación no invasiva se hace prolongada durante la noche, uno ahí debería elegir un sistema de humidificación activa. Lo que ha demostrado en pandemia es que hemos utilizado los filtros para protegernos a nosotros, pero lo que causaba eso era mayor resistencia y aumentar un poco más el trabajo del paciente. Pero bueno, compensando con presión de soporte y colocando un buen trigger de disparo, eso lo hacía un poco más confortable. Si yo tengo que recomendar en el paciente hipoxémico, no utilizamos ningún tipo de humidificación ni activa ni pasiva. Si el paciente es COVID positivo, colocamos el filtro, si podemos colocar filtro. Mejor, y si el paciente es crónico, que está exacerbado, con ventilación mecánica no invasiva, más de 8 horas, ahí sí coloco humidificación activa. Listo. Bueno, para complementar, tiene toda la razón y definitivamente en la ventilación no invasiva, la elección lo aprendimos en COVID, ¿no? Y era que colocar los filtros víricos nos hacía que nosotros como clínicos estuviéramos un poquito más protegidos. Claro, Y claro. eso es muy cierto. La activa.
no tiene evidencia y definitivamente puede producir más daño que beneficio por todas las infecciones que produce. Nos preguntan, ¿qué hay sobre la terapia de nebulización durante la ventilación no invasiva? Me encanta esta pregunta porque, bueno, ahora estamos innovando mucho. Va, innovando no, hace 10 años que... La retomamos. Claro, estábamos acostumbrados a utilizar los nebulizadores Jet de hace 150 años que existen, colocando en equipos de flujo continuo o ventiladores, alterando el funcionamiento, porque los nebulizadores Jet requieren de un flujo externo, hasta que aparecieron los nebulizadores de malla vibrante que nos cambiaron la vida. Aerogen, nosotros lo estamos usando en los pacientes obstructivos y la verdad que nos da resultado. En el paciente hipoxémico no se ve una alteración a nivel de bronquiolo respiratorio donde uno decida colocarle nebulizaciones o beta 2 por broncoespasmo. Generalmente se dan en los pacientes obstructivos. Algunos están haciendo trabajos con epoprostenol, ¿sí? Para los pacientes con disfunción ventricular derecha, hipertensión pulmonar, y les fue bien. No tengo experiencia en ese campo, pero sí en los obstructivos, te puedo asegurar que la utilización de aerogel junto con alto flujo, resultados increíbles. Y pacientes con ventilación no invasiva, EPOC y aerogel, también mejora muchísimo. Hay que empezar a tirar todos los nebulizadores Jet y empezar a usar nebulizadores de malla vibrante, que son la nueva tecnología. Pero bueno, en Latinoamérica siempre entran un poquito más tarde las cosas. Precios, costos, el dólar, etcétera. Sí. Y bueno, yo creo que aquí contestaste la siguiente pregunta, que era la aerosolterapia en BNI y en cánula de alto flujo. Y es verdad. Sí. Que aquí nos pregunta, me pregunta Julieta, que si se usa el índice de Rode en pediatría. No se usa el índice de Rode en pediatría. Ese es un score que no tiene ninguna evidencia en pediatría. Y tú de pronto te preguntarás, y entonces, ¿cómo hace uno para evaluar? Nosotros tuvimos muchos niños con COVID y desgraciadamente la evaluación y las decisiones que uno tiene que tomar en pediatría van acorde con la clínica de los pacientes. Entonces, no es tanto utilización de score, sino con la clínica. Bueno, y acá pues de lo que habías hablado de cómo se calcula el flujo con el del flujo para la cánula de alto flujo, aquí dice pues que había escuchado que es el pico flujo más 10 puntos, lo que acabaste de decir. Sí. No, eso también me lo han nombrado, pero la verdad que no sé de dónde salió. En realidad el grupo italiano... cuando quieren hacer una investigación acerca del peso predicho del paciente, algunos recomiendan que los pacientes que están con mucha sed de aire se le coloque 1,9 de flujo por mililitro kilo. En realidad, uno si ve que el paciente no responde con 60 litros minuto, que es lo que puede dar el dispositivo Ergo 2, no sé cuánto más flujo podría aguantar un paciente. Yo creo que 80 litros minutos sería insoportable. Y no creo que haya humidificación que pueda, digamos, entregar ese flujo caliente y confortable. Como les digo, paciente hipoxémico entre 40 y 60, vean la tolerancia, ¿sí? Y lo mismo con la temperatura, 31 grados está bien. Más de eso... que se vuelve inconfortable para el paciente. Ya hay evidencia de eso, o sea, no busquemos fórmulas porque eso es para la cocina. La medicina es probabilidad, ¿no? Sí. 95% de probabilidad. Sí. Nos preguntan, Nicolás, Carolina, en el uso en plan paliativo, ¿puede ser objetivo en la titulación de la cánula de alto flujo?
Sí, hay estudios que muestran a la cánula de alto flujo como herramienta terapéutica para acompañamiento de cuidados de fin de vida. Sí, se puede utilizar. De hecho, ya hay trabajos que hablan del alto flujo en el domicilio, en los pacientes de EPOC, asmáticos, Sí. fibrosis quística. Creo que el alto flujo vino para quedarse y por más que haya detractores, es una terapia muy, muy bonita y también necesaria para ciertas poblaciones que quizás no quieren venir a un hospital a internarse porque quieren disfrutar de su casa el último tiempo, entonces podría ser una buena herramienta. Sí, está indicado y de hecho hay un artículo que salió hace poquito, lo pueden encontrar como alto flujo en cuidados paliativos. Bueno, Fernando nos dice que él tiene experiencia en el uso de humidificador activo con cascada y dice que, pues, que mejora la activación mucociliar y mejora la viscosidad de las secreciones. Pero hay algo que anotar acá. Cuando tú Sí. colocas humidificación activa y la mantienes por mucho tiempo, te vas al extremo y lo que haces es Sí. que el paciente maneje mucha más secreciones, haya más fluidificación. Entonces, a veces uno dice costo-beneficio, ¿qué es mejor? Claro, es lo que Entonces, hablamos. y lo que hablábamos de los tiempos de la ventilación no invasiva, ¿no? Y aparte que se empaña toda la máscara también Correcto. es. Genera toda la humedad adentro, vuelve otra vez al circuito, es un enchastre. Por ahí a Sí. veces encharcamos al paciente más de lo que creemos que lo podemos ayudar, ¿sí? Las cilias en algún momento empiezan a barrer, pero si yo empiezo a generar más humedad, más humedad, más humedad, y las cilias quedan tapadas, no Sí. barran al moco. Bueno, Michael me hace una pregunta a mí. No, y aquí el de la charla es Nicolás, no yo. No, Bueno, no. no, me pregunta Michael que el uso de inhalador o nebulización en pacientes neonatos con CIPA es recomendable. Te cuento de la experiencia que tengo, Michael. Las nebulizaciones no se deben utilizar en los neonatos. Y la simple llana razón es que tú sabes que el sistema respiratorio del neonato, o sea, es inmaduro completamente, no tiene cilios, no tiene ninguna madurez pulmonar como tal. Entonces, utilizar nebulización no tiene ningún sentido. La evidencia que hay en estos momentos de los inhaladores es poca, pero la experiencia que yo tengo es nada más en cuanto a lo que es el salbutamol, ni los anticolinérgicos como el bromuro de ipratropio, como los corticoides, como la beclometasona, dexametasona, corticoides como la budesonida, no es recomendado, no hay ninguna evidencia. Y esos pacientes que tienen CPAP nasal de burbujas y uno necesita que tengan que manejarles ese broncoespasmo, sí es recomendable utilizar, sobre todo el salbutamol, pero un monitoreo exhaustivo. ¿Por qué? Porque resulta que de todos los pacientes que nosotros podemos tener en nuestras clínicas, los más lábiles, los más delicados son los neonatos. Hay un dicho que dice, mírame y no me toques, porque ellos con solamente tocarlo con la punta del dedo, ya tú le quitas temperatura, lo sometes a un estrés. Y yo les digo que los neonatos son delicadísimos y pues uno tiene que tomar muchas más decisiones delicadas para el abordaje de estos pacientes. Y Fernando nos dice que exactamente lo ideal de la humidificación sería útil si consideramos un paciente con un patrón restrictivo por secreciones y es prudente retirarlo si ya las secreciones han disminuido. Un patrón restrictivo, claro, sí, dependiendo pues de la patología como tal, ¿cierto, Nicolás? Claro, si el paciente ya sabemos que tiene antecedentes de bronquiectasias o los pacientes FQ que uno los podría beneficiar con eso, sí. Cuando vemos que ya empieza a resolver secreciones de manera fácil, donde no le cuesta expectorar,
También recordemos que si le hacemos ventilación no invasiva, mejoramos el pico de flujo expiratorio. El moco sale en expiración. Si yo no le doy volumen al paciente para que pueda resolver las secreciones, de nada sirve darle la humidificación efectiva. No sé qué más preguntas. Yo creo que ha sido un conversatorio muy interesante, Nicolás, espectacular, porque yo creo que tu experiencia, pues, combinada con todos los conocimientos que tienes, y igual nosotros acá en Colombia vivimos un pico bastante, bastante grande, que de por poco acaba también con los clínicos, y de verdad que. Yo creo que si el COVID viniera en este momento, se encontraría con una sorpresa bien grande, porque yo creo que nosotros estamos preparados. Y yo creo que la gran enseñanza que nos dejó el COVID es que a pesar de que no sabíamos nada del COVID y a pesar de que no sabíamos cómo manejarlo, dimos la batalla. Yo creo que dimos la batalla y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y con fuerza para adelante. Nosotros en Argentina, esto para no robarle más tiempo, fuimos la primera unidad de cuidados respiratorios intermedios, ¿sí? Imagínate que estábamos en las reuniones y charlábamos con el doctor Nava, con el doctor de Francia, Claudio Rabe, y contábamos la idea que teníamos de armar esta unidad y nos decían, sí, denle para adelante, que nosotros lo hicimos, nos fue bien, porque nosotros veníamos el diario del lunes de Europa, pero bueno, desde Argentina nos decían, no, que hay que intubar a todos los pacientes, que el virus, que se va a expandir y que nos vamos a morir. Bueno, tomamos ese riesgo con 7 camas, arrancamos y después terminamos con 32 camas haciendo alto flujo, ventilación no invasiva, Helmet. La verdad que fue una experiencia, perdimos gente, perdimos compañeros, pero Compañeros. también devolvimos sonrisas de gente que al trabajar en un hospital público por ahí no hubiesen tenido la misma oportunidad que otros pacientes. Así que nada, de lo malo se sacó algo bueno, me parece. Bueno, muchas gracias. Antes de despedirnos, yo creo que no me queda sino agradecerle a Nicolás por la presencia e invitarlos al Congreso Intermedio que se va a llevar a cabo en Bogotá. Va a estar buenísimo y va a superar muchas expectativas. Lindo. Y pues, Nicolás, ahí te vamos a tener y pues, bienvenido. Dígame, Bueno, profe. no quería que sea en Cartagena, pero bueno, está bien, ya Ah, sabemos. en otra oportunidad. No, pero te llevamos a Cartagena de venida acá. Lo Sí, te traigo. llevamos. Sí, lo traemos. Yo te traigo de acá a la costa Perfecto. con mucho Bueno, gusto. cuenten conmigo. Profesor Javier. Sí, no. Hoy es rico poder conectarse desde aquí, desde Chile. Hace mucho frío, tenemos pena también un poquito. Bueno, el pueblo colombiano también tiene un poquito de pena. Nicolás está saltando en una patita porque se fue a Qatar. Ya, pero fuera de eso. Nada, yo, Nicolás, no te conocía personalmente, así que fue un gusto poder escucharte. Hay muchas cosas que reflexionar en estos tópicos que tú nos acabas de hablar. Y qué bonito lo esto último que dijiste. La experiencia de un hospital público no siempre se expone, siempre se expone la de las grandes clínicas, centros privados, europeos. Y wow, si el 90% de nuestros profesionales trabajamos en hospitales públicos y ahí los recursos escasean, ahí las decisiones tienen que ser rápidas. Así que no, muy bonita tu presentación y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo nos unimos a tu grupo de uso DNI? ¿Es un grupo abierto? ¿No se puede inscribir? ¿Se puede hacer socio? ¿Hay un grupo de WhatsApp que se pueda compartir? No sé, me gustaría saber eso. Saludos, Nicolás. Muchas gracias, Gladys. Con mucho gusto, profesor. Está ¿Tienes silenciado. apa ¿Tienes apagado el micrófono, Nicolás? No, me había silenciado para que Sí. no. El grupo Uso DNI en realidad es el nombre de nuestra unidad que le pusimos el día que arrancamos,
Pero sí, encantado de armar un grupo de gente que realice terapias no invasivas. Podemos manejarlo. Yo ahora voy a dejar mi email acá y sí, claro, todo lo que sea investigación serían bienvenidos. Así que nada, cuento con ustedes para futuras investigaciones o simplemente actualizarnos mes a mes. Bueno, miren, aprovechen, ahí está el correo de Nicolás y del profesor Salas. Es muy importante estos grandes maestros que nos pueden Eso. enseñar a nosotros y combinar las experiencias que tenemos desde acá de Colombia. Y esperamos poder tenerlos de verdad ahora en el Nacional. Apenitas estamos incursionando con el intermedio en una muestra híbrida entre virtual y presencial con este congreso. Y bueno, yo sé que este intermedio va a ser un abreboca para todo lo maravilloso que va a venir en el Nacional. No sé si por acá está Alejo que le pueda abrir. Ah, bueno, ya el doctor Gil tiene el micrófono abierto, que también nos está con nuestro vicepresidente nacional y futuro presidente ANSI ahorita que pase la siguiente mesa directiva. Y bueno, doctor Gil, bienvenido. Gracias por estar con nosotros acompañándonos. Gracias, profe Salas, por su tiempo. Gracias, Canchi, por toda tu experiencia en pediatría y neonatos, porque allí sí nos llevas en banda un poco, ese otro mundo que definitivamente solamente los aguerridos lo exploran. Yo me declaro impedida y cobarde con el neonato y el pediátrico, sinceramente. Y yo sé que aquí estamos un poco tontos como yo. Profe Gil, la palabra es suya y bueno, gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Vladimir Gil, vicepresidente de la asociación. Primero, pues obviamente agradecer a Nicolás, a Gladys, agradecerles a todos por este intercambio de conocimiento. Yo creo que cada vez nos tenemos que abrir más a comunicarnos en diferentes regiones y compartir la experiencia. Muy agradecido pues que compartas con nosotros desde allá toda tu experiencia que nos va a servir a nosotros y a nuestras terapeutas de una manera muy importante. Segundo, a recordarles que la ANSI es de todos, es decir, no solo es de médicos, es de enfermeras, es de terapeutas respiratorias, terapeutas físicas, nutricionistas, y que los invito pues para que se afilien todas las terapeutas aquí respiratorias en Colombia, las terapeutas físicas, e invitarlos nuevamente al congreso. Es un congreso que hacemos cada 2 años, el intermedio, el Nacional Grande es también cada 2 años. Este año va a ser en Bogotá, presencial y virtual. Va a haber numerosos talleres, invitados internacionales, todos invitados. Y nada, agradecerles pues por este intercambio de conocimientos y que sigamos estrechando los lazos entre toda esta nuestra región, que verdaderamente tenemos mucho para mostrar. Lastimosamente, ustedes saben muchos de los problemas que tenemos en las publicaciones, que verdaderamente no muchas veces no mostramos lo que hacemos y vemos que tenemos suficiente conocimiento y suficiente capacidad para verdaderamente mostrar que estamos a la par de cualquier región. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, doctor. Les doy una primicia. Vayan, asistan al congreso porque vamos a hablar de neonatos y pediatría, muchísimo, para que se vuelvan expertos. Bueno, ya para terminar, muchas gracias por la presencia de todos hasta el último momento. Fue un placer estar con ustedes aquí, con Nicolás, con el profesor, con todos los asistentes. Muy buenas preguntas, de verdad que yo creo que Nicolás te debe decir contento porque fue máximo el aprovechamiento que hicimos de ti, porque de verdad que la experiencia es fundamental y no, no te preocupes que a Cartagena te llevamos, ¿oíste? Yo lo traigo. Vamos, Profe, y usted avísenme. también, ya usted estuvo también, entonces va a volver. Va a volver. Bueno, buenas noches, bendiciones, que pasen buena noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas A mí con gracias. una faja paisa estoy listo.
Ah, listo, perfecto. Cariño, Un abrazo gracias. a todos. Eso, Gracias. muy bien. Buenas noches, hasta luego.